saludo a todos ustedes, miembros de la prensa. Las condiciones que vamos a tener el día de hoy aún se mantienen en estabilidad, está acercándose una vaguada en varios niveles al país. Continúa todavía esta tormenta tropical de Rafael, aunque se ha movido más al noroeste. Continúan algunos campos nubosos acercándose por la parte sur del territorio dominicano, por lo que van a continuar en los periodos de lluvias hacia provincias como Pedernales, también Barahona, Peravia, el Gran Santo Domingo. Esperan también sus precipitaciones durante horas de la tarde, y más adelante van a ingresar a poblados como La Vega, Monseñor Noel, Santiago, también el noreste, María Trinidad Sánchez, el Altagracia, entre otros. Van a seguir el periodo de lluvia. El día de mañana este sistema se va a alejar de la República Dominicana, más al noroeste, que estará dejando de incidir, vamos a decir, de manera más frecuente, y esto va a ocasionar entonces que la vaguada comience a dominar las condiciones del tiempo en el país. Hay un viento que va a cambiar del sur, donde está actualmente, sur-sureste, va a tornarse del este y noreste, va a traer entonces campos nubosos que van a producir precipitaciones, especialmente mañana y siendo más frecuentes el jueves, donde esperamos que un sistema, vamos a decir, de baja presión se forme asociado a esa vaguada y comience a generar lluvias más hacia la parte noreste, este y sureste del país, como María Trinidad Sánchez, Duarte, Monseñor Noel, Atomayor, El Ceibo, La Romana, San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo y otras provincias más que van a ir incrementándose en horas de la tarde. El día de ayer, las precipitaciones que se acumularon en las pasadas 24 horas ocurrieron, por ejemplo, en áreas de La Romana, zonas también de Peravia, Barahona, Valverde, donde, por ejemplo, en Boca de Mao ocurrieron 66 milímetros de lluvia, esto es en Valverde. También en Polo, en Barahona, 51 milímetros de lluvia se acumularon, para que tengan una idea, mientras que las lluvias acumuladas desde el 31 de octubre al 4 de noviembre han sido, por ejemplo, en Dajabón, se han acumulado durante este tiempo, en los últimos 5 días, 205 milímetros de lluvia, bastante lluvia. En Sánchez, unos 198 milímetros, en Río San Juan, eso es en María Trinidad Sánchez, 186 milímetros, el aeropuerto de Catey, 163 milímetros, el aeropuerto Gregorio Luperón, 157 milímetros, y así sucesivamente. Las lluvias han sido realmente cuantiosas, como se habían previsto, y recordemos también que en los últimos, ya desde el día 23 hasta la fecha, en algunas áreas del noreste, debe estar ya haberse acumulado alrededor de unos 400 milímetros desde el día 23 de octubre hasta la fecha. O sea que ha llovido bastante, continuará lloviendo en la semana, y los pronósticos indican todavía que vamos a tener precipitaciones alrededor de unos 50 a 100 milímetros en algunos puntos del país. Así ¿Eso que, quiere decir que está totalmente saturado el suelo en esa zona, como usted dice, de 400 milímetros? Sí, la parte norte, noreste, o sea, la provincia de María Trinidad Sánchez, áreas de Duarte, de Samaná, ya hay, vamos a decir, debido a las lluvias que se han acumulado, hay condiciones de saturación de suelo, pero vamos a seguir más adelante. La pregunta es más final, entonces. Por el doctor Juan Lorenzo del Indomé, el Centro de Operaciones de Emergencia mantiene un nivel de alerta amarilla para Puerto Plata, Pedernales, Hermanas Mirabal, Barahona, Valverde, Duarte, Espaillat y Dajabón. En verde, provincia de Santo Domingo, Samaná, La Alta Gracia, Santiago, María Trinidad Sánchez, San Juan, Elías Piña, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, La Romana, El Ceibo, Montecristi, Azua, Distrito Nacional, San José de Ocoa, Peravia y Atomayor. En el informe de situación, antes de entrar acá a hablar con ustedes, el señor Delfín de la Defensa Civil me pasa este informe. Me dice que en el día de ayer en Valverde desplazaron una 453 familias. Estamos hablando de unas 2.265 personas solamente en Valverde. En el boletín actualizado le pondremos ese dato. Al igual que también algunas provincias que, en el caso, por ejemplo, de Independencia, ¿verdad? Ya salen del boletín,
y otra más, no recuerdo la que usted me dijo, Independencia y otra más. Pero eso lo vamos a dar en el boletín actualizado. Quisimos adelantarle este para que usted pudiera... Mauruco y Independencia salen ya de las alertas. En virtud también de lo que acaba de decir Wagner, es importante de que la población no se descuide, porque tal y como decía Dañero antes de la intervención nuestra, tenemos suelos saturados. Cuando hay saturación de suelo, la carretera se convierte en superficial y provoca inundaciones repentinas en cualquier parte de esas provincias donde tenemos alerta puesta. Las proyecciones es de que van a continuar las lluvias y ya más adelante el INDOME le señalará el otro evento que podría afectar el país a partir de este jueves viernes. Entonces, cualquier otra pregunta que ustedes tengan, estamos aquí para contestar. En el reporte de situaciones que tienen, ya dijo que más adelante van a actualizar la cantidad de desplazados, pero en cuanto a viviendas anegadas, usuarios sin agua o sin energía eléctrica, ¿qué tenemos en esa parte? Bueno, Delfín, en el informe que nos trajo, dice: total de personas desplazadas en Valverde, 2.265, a casa de familiares y amigos, en total equivalente a 453 viviendas. Dentro de esas viviendas que Delfín señalaba, dice acá que hay vivienda parcialmente afectada y también tres viviendas parcialmente destruidas. Afectaciones también de iglesia. Estamos hablando de bastante afectado en Valverde. Y se están cumpliendo los pronósticos, en el sentido de que en corto tiempo tenemos inundaciones severas, producto de estos eventos que ha generado lo que le llaman los tratadistas, el cambio climático. Ahí estriba entonces el anuncio que hizo el Superior Gobierno en el día de ayer, en la semanal, donde señala de una herramienta nueva que pronto daremos a conocer, conjuntamente con el Indotel y otras instituciones más, y los que se encargan de los pronósticos, como el caso del INDOME, del INDRI, del geológico, porque nos obliga a actualizar el protocolo de alerta temprana. Y sobre todo con esta herramienta nos va a permitir pues informar a la población con mayor celeridad y también focalizar en los lugares donde se esperan situaciones que en corto tiempo puedan ocurrir, pues aunque no tengan internet en el teléfono, esta Cell Broadcast permite pues enviar mensajes a los teléfonos, y hay que reunirse tanto con el Indotel como con la prestadora y nosotros, que de conformidad con lo que establece la ley, nos encargamos de la preparación y la respuesta. ¿Los acueductos cómo están? En el caso de los acueductos, ayer hablábamos de unos 25 que estaban fuera de servicio. Vamos a buscarlo acá, a ver si Carlos me puso la actualización de los acueductos acá. Bueno, no lo veo acá, no sé si es por la edad o por los lentes, pero no lo veo aquí, pero te prometo que antes de irte te daremos el dato de los acueductos. General, ¿hay alguna acción específica señalada para esos lugares donde hay esa saturación de suelos? Sí. ¿Alguna advertencia especial? Bueno, las acciones, la organización de la respuesta en los lugares donde han ocurrido las situaciones de emergencia, el señor presidente fue enfático cuando vino aquí al centro y ayer todavía señalaba que el plan social, los comedores económicos tenían que responder, al igual que el gabinete social, y las acciones siempre van con activaciones de su máxima expresión de los planes de contingencia de defensa civil, Fuerza Armada, bomberos, la Cruz Roja, salud, todos a la unísono. Tenemos que estar pendientes y dando respuesta oportuna y eficaz para que la población sufra lo menos posible ante los embates de la naturaleza. Una pregunta. Para el jueves y viernes, que proyectan la incidencia de una nueva vaguada, ¿esas vaguadas van a provocar más lluvia de la que han caído o será similar? Sí. Diciendo, están indicando que los valores hasta el momento, vamos a decir, no tenemos una confianza en el sentido de decir una cantidad X, debido a la distancia en que se encuentra todavía el pronóstico.
pero los valores están entre los próximos 5 días alrededor de unos 150 a unos 180 milímetros en algunos puntos. Entonces, vamos a ir afinando esa parte en función que vayan los días. Pues recuerden ustedes que de manera frecuente el Indomel le va suministrando en el día varias actualizaciones de las condiciones meteorológicas al COE, y ahí vamos en conjunto haciendo los correctivos del lugar para tomar las medidas. Repítanos el curso de ese fenómeno y si podría variar en las próximas horas. Sí, bueno, ese sistema se está generando en la parte noreste, y cuando esté acercándose a nosotros es que se espera que esté más o menos al este de Puerto Rico, comience a generarse esa vaguada que está asociada a una baja presión, posible baja presión. Entonces, esto será entre miércoles y jueves. Ahora, el jueves el sistema estará sobre Puerto Rico, según la predicción, estará avanzando hacia el oeste, pero claro está, no es un sistema que tiene un curso lineal, ¿verdad? Tendrá sus variaciones, porque lo moldean las altas presiones, pero sí lo que se determina es que el sistema va a estar acercándose a la República Dominicana. Independientemente, varíe un grado más al norte, algunos grados más al sur, va a traer precipitaciones para va a acercarse por el este hasta ahora, pero como le digo, no variará la lluvia en función si viene un poquito más al norte o más al sur. Lo que aquí debemos de mantener es seguir apego al ordenamiento que está estableciendo el Centro de Operación de Emergencia y estar atento a los boletines de INDOMEI, porque la lluvia que se espera se ve que van a ser significativas, así que estar atento. Gracias. Con respecto a lo que señala Osoria y Julián, que hay 28 fuera de servicio. 28. Búscalo ahí en el PAN. 333.466. Repíteselo con el micrófono para que ella pueda escuchar. La cantidad que dice. ¿Tiene alguna cantidad desplazada? Sí, mi amor, te lo dijimos ya. Te hablamos de 453 viviendas, lo multiplica por 5 y te da 2.000 y algo de personas desplazadas. ¿Son las únicas que hay, las únicas personas desplazadas? Delfín, ¿tiene alguna otra más persona? No, solamente esa, y fue de manera momentánea porque fueron llevados a casa de amigos y familiares. Señor, qué grato verlo.